Buenos días y bienvenidos. Estoy dejando unos momentos para que la gente que estaba en la sala de espera termine de ingresar. De todas maneras, les voy dando ya la bienvenida. Como saben, este es un webinar donde vamos a hacer una introducción sobre el Congreso de HTI del año que viene. Ahora voy a mostrar un poco mejor la agenda. Muy bien, yo pienso que ya la mayor parte de ustedes están acá, así que me presento. Yo soy Andrés Pichón Rivière, soy de Argentina, soy el director del IEX, el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, que es lo que se llama la host institution, la institución local que acompaña a HTI en la organización de este congreso el año que viene. Permítanme un momento que voy a compartir mi pantalla con ustedes. Muy bien. Bueno, como yo les decía, este es un webinar para contarles de qué se trata el Congreso de HTI. Espero de poder convencerlos de por qué es importante que asistan y también para darles un poco de información y de ideas sobre cómo participar de la manera que ustedes piensan, desde aplicando para una beca hasta presentando un abstract o presentando un panel. La idea es estimularlos a que vengan y que participen. Y durante el webinar vamos a tratar de hacer en los primeros 30 minutos una introducción, contarles de qué se trata el congreso, cómo participar, cómo registrarse, cómo enviar abstracts y paneles. Y después vamos a dejar la segunda mitad libre, los otros 30 minutos, para que ustedes hagan preguntas. Así que tienen dos maneras de participar también. Después de los 30 minutos de presentación, pueden escribir sus preguntas en un foro que encuentran ahí en sus pantallas la manera de poner sus preguntas, que quizás las podemos ir contestando por ahí también. Y la otra manera es, una vez que nosotros terminemos la presentación, que levanten la mano, nosotros les habilitamos el micrófono y pueden hacer sus preguntas. Pero antes de empezar, le quería dar la bienvenida a Alexandre Lengruber. Yo pienso que muchos de ustedes o todos lo conocen a Alexandre. Alexandre es la persona que coordina el área de evaluación de tecnologías sanitarias en OPS y también el que coordina la Secretaría de RedEtza, que es la Red de Evaluación de Tecnologías de América Latina. Y lo invitamos a Alexandre a que dé unas palabras de bienvenida desde la perspectiva también de OPS, de por qué es importante la evaluación de tecnologías en la región y cómo aprovechar también el año que viene que tenemos la suerte que HTI organiza su congreso en Argentina. Alexandre, por favor. Muchas gracias, Andrés. Quería saludar a todas y a todos presentes. Aquí tenemos aquí más de 115 participantes en esta sesión. Agradecer a HTI por esta muy amable invitación para que OPS estuviera representada en esta sesión, en este webinario. Decir que estamos en OPS, yo personalmente estamos muy contentos realmente en que el encuentro de HTI, que es el encuentro más importante, el encuentro global de evaluación de tecnologías sanitarias, regrese a América Latina, ¿no? Esto realmente felicitar a Argentina y especialmente a Andrés y al grupo, todo el grupo que presentó la propuesta y que fue exitosa, fue aceptada, sin felicitar a ustedes por ese gran logro. Yo no puedo dejar de recordar el primer encuentro de HTI que fue realizado en Latinoamérica, que fue en 2011, en Río de Janeiro. Y mi ciudad, en que hice parte ahí también de la organización, y fue uno de los momentos más importantes ahí para mí en mi carrera profesional. Y también fue muy especial porque en ese encuentro de Brasil, en Río de Janeiro, en junio de 2011, se lanzó la red, la red EDSA, que tenemos aquí muchos de los miembros conectados.
y que fue justamente durante este evento en Río que se lanzó. Tuvimos ahí, me recuerdo, más de 1.000 participantes de más de 50 países. Y ahora volvemos 13 años después, 13 años después. Volvemos a Latinoamérica para un encuentro. Entonces, muy especial, realmente, muy especial. Quería decir que anunciar aquí, creo que por la primera vez en público, estoy entonces anunciando, confirmando que vamos a hacer la reunión de Redexa de 2025 en contexto, en la misma semana, en los días anteriores al encuentro mundial, el encuentro de HTAI, el Congreso Mundial en Buenos Aires, Argentina. Así que también ya hago aquí el anuncio formal ya aquí, que no había, en general hacíamos esos anuncios en las reuniones de Redexa, pero yo quería aprovechar aquí para ya hacer este anuncio. Creo que todos los miembros de Redex conectados ya deben saber también que nuestra próxima reunión, la que está más cercana ahora, va a ser en principios de noviembre, República Dominicana. Pero ya vamos a también, después de ese encuentro, estar ya listos para el siguiente en Argentina junto con HTI. Entonces, yo sé que tengo poco minuto más solamente para decir, además de celebrar este momento. Decir que OPS va a estar muy involucrada, además de mi participación también en el comité científico, pero más allá de esto, o sea, a partir del momento que hacemos las reuniones back to back, ¿no? Así, ahí en Buenos Aires, nos va a permitir también, obviamente, apoyar y promover también el encuentro de HTI, que nos interesa mucho porque va a ser un espacio muy importante para intercambio, para capacitación, para fortalecimiento de evaluación de tecnologías sanitarias en la región de las Américas. Entonces vamos a estar en contacto de aquí hasta el encuentro el próximo año y nos vamos a ver en República Dominicana también y seguir en ese fortalecimiento de la comunidad, ¿no? Y de la evaluación de tecnología en la región y de nuestra red también. Quería solo para finalizar mencionar que creo que todos aquí conectados saben muy bien la importancia de la evaluación de tecnologías para mejorar nuestro sistema de salud, para apoyar toma de decisiones, para que tengamos sistemas más eficientes, más equitativos en nuestra región. Para eso fue muy importante el lanzamiento de nuestra red en 2011. Ya teníamos 21 países miembros, 42 instituciones representadas. Incluyendo muchas que están aquí, incluyendo IEX, que es nuestro centro colaborador. Ya hicimos 14 encuentros anuales y como mencioné, nuestra próxima hora en noviembre. También mencionar que esos años desde la creación y desde el primer encuentro que hicimos, mira cómo esto todo es algo que se combina, ¿no? O sea, y cómo es importante realizar un encuentro como este en la región. En 2011 hicimos el encuentro, logramos lanzar Redexa, el año siguiente aprobamos una resolución sobre evaluación de tecnologías por los Estados miembros en la Conferencia Sanitaria Panamericana, y a partir de ahí hubo muchos avances en la región. Entonces, todo eso obviamente son sinergias que se establecen entre hacer un encuentro como ese tan importante en la región, como lanzar una red como Redexa y como también promover y construir capacidades, ¿no? Como OPS tiene trabajado en todos esos años con el apoyo de ustedes, incluyendo nuestro centro colaborador ahí, IEX en Argentina, que nos ayuda mucho también en la formación. Tenemos hoy más de 3.400 informes de evaluación de tecnologías en nuestra base regional y hemos trabajado mucho para fortalecer capacidades y vamos a seguir trabajando en conjunto. También mencionar para finalizar, es muy importante para nosotros la firma del memorándum de entendimientos
entre la OPS y HTI hace pocos meses y que también nos va a facilitar ese trabajo de colaboración entre OPS, Red Hat y HTI. Así que yo creo que mi tiempo ya está agotado para esas palabras de apertura. Agradecer una vez más esa oportunidad, decir a todos ustedes que realmente pueden hacer todos los esfuerzos posibles para participar de ese encuentro próximo año y decir que de OPS vamos a hacer todo lo que sea posible para apoyar y promover esa participación, ¿no? No olvidando que en noviembre nos veremos en República Dominicana y después en junio del próximo año en Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias por esa oportunidad. Deseo un excelente webinario. Excelente, Alejandre, muchísimas gracias. Se imaginan lo importante también que es para HTI, para el Congreso, poder coordinar con OPS este esfuerzo y poder hacer en conjunto, como mencionó Alejandre, la reunión de RedEtza, que es la red de evaluación de tecnologías de todas las agencias de Latinoamérica, hacerla al mismo tiempo que el Congreso de HTI. Esa reunión de RedEtza incluye una sección que es cerrada para los miembros, pero también otra sección que es abierta, así que eso va a permitir que todos los que vengan al HTI de Buenos Aires también puedan aprovechar las actividades que va a hacer RedEtza. Bueno, yo ya voy a para comenzar con el webinar. Y como también les mencioné, no es muy habitual que el público de Latinoamérica asista a estos congresos de HTI, por muchos motivos, porque es lejos, porque es caro. Entonces, el congreso de Río de Janeiro fue un éxito, pero ya pasaron más de 10 años de eso. Y esta es una muy buena oportunidad para que muchos de ustedes o de sus colegas, pues también espero que puedan transmitirle a sus colegas la información, aprovechen que es en Latinoamérica para poder asistir. Pero la idea es darles un poco una idea de qué se trata el Congreso y cómo participar. Así que como introducción, comentarles que HTI, que es Health Technology Assessment International, es la Sociedad Científica Internacional que nuclea a todos los que hacen, usan o interactúan con las evaluaciones de tecnologías sanitarias en el mundo. Es la sociedad científica más importante de evaluación de tecnologías sanitarias que existe. Y el Congreso, como pasa en todas las sociedades científicas, es la actividad o es una de las actividades principales que tiene HTI. HTI también tiene el Policy Forum, que quizás muchos de ustedes conocen, que hay un Policy Forum de Latinoamérica que se hizo en Cartagena hace pocas semanas. Tiene muchas otras actividades, tiene una revista científica que es el LSTAC Journal, pero la actividad principal o una de las actividades principales es la organización del Congreso Internacional. Es la oportunidad que tienen más de 1.000 personas de todas partes del mundo, de todos los continentes, de compartir experiencias. HTI viene haciendo congresos hace mucho tiempo. Este año fue en Sevilla el congreso. El año pasado fue en Adelaida, en Australia. El año anterior en Utrecht, en los Países Bajos. Como ustedes pueden ver, es muy variado. Y en 2011 fue la única vez que se realizó en Latinoamérica, en Brasil. ¿Y cómo se organiza el meeting? Bueno, lo básico que va a ser en Buenos Aires, como mencionamos, que es del 14 al 18 de junio. Los congresos de HTI siempre duran 5 días, empezando un sábado, que son sábado y domingo, las actividades pre-congreso y los workshops. Pero es muy probable que uno de esos 2 días se aprovechen para hacer los workshops de RedEtza. Eso también da una oportunidad de generar workshops en español. El idioma oficial del Congreso es en inglés, pero podría haber estos workshops en español organizados junto con RedEtza. Después, lunes, martes y miércoles es el programa científico. Yo hoy mostré lo de RedEtza por la organización y también muestro lo de INATA. INATA es la red internacional de agencias de evaluación de tecnologías que suele hacer su congreso a continuación del de HTI. Así que si alguno de ustedes es miembro de una agencia que es parte de INATA, también van a participar de ese congreso. El congreso está compuesto por un keynote speaker, un speaker principal, y después el lunes, el martes y el miércoles comienzan las mañanas con 3 sesiones plenarias, que ahora les voy a dar un poco más de detalle de qué van a tratar y qué vamos a poder ver. Y además, en las sesiones plenarias hay paneles, hay presentaciones orales de trabajos científicos y hay pósters. Esto también
Lo vamos a ver ahora más en detalle. Como en todos los congresos, también hay un área de exposición, hay simposios patrocinados, hay reuniones específicas de HTI, desde las reuniones del Policy Forum, del Consejo de Dirección de HTI, de los subgrupos de interés, porque en HTI funcionan muchos comités, hay un subgrupo de interés en países de bajos y medianos ingresos, en ética, bueno, en involucramiento de pacientes. Todos esos comités aprovechan y se reúnen durante el Congreso y si alguno de ustedes también tiene interés en esos temas, puede asistir a esas reuniones de los comités. Como en todos los congresos, hay eventos sociales, hay una recepción de bienvenida que se hace el domingo a la noche antes que inicie el congreso, hay una cena, una cena, sí, una cena del congreso y también hay una bienvenida a todos los sponsors del congreso. Mi colega Sebastián García Martí va a participar conmigo, pero perdió su tren de Londres a París, así que estaba llegando a París justo en estos minutos. Ahí está, ahí se pudo conectar. No sé cuán buena conexión tiene Sebastián, pero ahora cuando llega tu momento, Sebas, te dejo la palabra. Ah, y ya empieza. Así que ahora le voy a dejar a Sebastián que les comente un poco sobre algunos aspectos también más prácticos. Después les voy a comentar yo un poco más del programa científico y ya vamos a las preguntas. Sebas, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí creo que se escucha bien, ¿no? Díganme cómo se escucha. Perfecto. Perdón, hay mucho ruido de fondo. Vamos a estar en la estación de tren. Sí, bueno. ¿Cómo andan Alexandre, Andrés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con lo que mencionaba Andrés, estaba escuchando cómo habían comenzado las presentaciones. ¿Sí? Pensemos que para inscribirse, ¿sí? El registro comienza a fines de enero, ¿sí? Y que cuanto uno más temprano se inscriba, es mejor, tanto para la organización en general y para celebrarse en estos lugares, y también porque las tarifas son diferentes, ¿sí? Cuando uno se inscribe tempranamente. Porque existe el concepto de early bird, que las tarifas más tempranas son más baratas. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Bueno, en el sitio están las tarifas detalladas y las fechas límites, donde las tarifas son más baratas y más caras. Bien, después continuando con lo que decía Andrés en relación a las formas de presentaciones y las distintas componentes que tiene el Congreso, ha sido muy importante la participación de todos y el Congreso en realidad más allá de los comités y del comité organizador, el comité científico y el comité de relaciones y demás, es muy importante el contenido científico y las actividades que se realizan durante el Congreso, que están más que nada presentadas por todos los que son parte de la comunidad de evaluación de tecnologías científicas. Básicamente hay tres grandes tipos de presentación y después aparte son los workshops, ¿sí? Se pueden presentar paneles donde en general se discuten algunos temas en profundidad, ¿sí? Como máximo hay cuatro panelistas incluyendo un moderador, son actividades que duran 60 minutos y donde en general se promueve que los distintos participantes tengan distintas perspectivas y pertenezcan a distintas organizaciones para poder abordar los temas que se discutan desde distintos puntos de vista. Por otro lado, también hay presentaciones orales, ¿sí? Donde uno presenta el desarrollo de alguna investigación científica, están organizadas en bloques temáticos, ¿sí? Uno tiene 10 minutos para presentar su trabajo y después en 2 minutos para hacer preguntas y respuestas. También existe una variedad menor de presentaciones de contenido científico e investigaciones, que son los pósters, donde uno en general tiene 2 minutos de presentación en una única diapositiva, que es un póster, ¿sí? Y después hay 2 minutos de preguntas y respuestas. Y por otro lado, en los 2 días previos al Congreso, como mencionaba Andrés, existen los workshops con ustedes, los talleres que están orientados a desarrollar alguna actividad. Tienen que incluir sí o sí actividades incorrectivas, que al final duran medio día o un día, dependiendo de la profundidad del tema que se tiene. Bueno, continuando y detallando un poco más estos tipos de presentaciones, ¿sí? Ya entrando un poco en los detalles de cómo es su misión, el caso, más allá de que, como toda la información está disponible en la página web del Congreso y más allá de que estamos haciendo un panel general y muchas de las cosas más necesario ir a donde se web,
Sí. Pero en general, para que ustedes tengan una idea de lo difícil o fácil que es usar las submisiones, en todas las submisiones necesitan un título con una determinada cantidad de palabras, con una descripción breve de no más de 60 palabras, que sirve tanto para la discusión de la actividad como para la selección por parte de los comités. Las submisiones tienen que ser en inglés, se deben realizar a través de mi sitio web. HTI, ¿sí? En las submisiones es solo texto, ya se incluyen tablas, imágenes o referencias, aunque uno después las utilice durante las presentaciones, pero no para hacer la submisión. ¿Sí? Los paneles y los workshops tienen no más de 230 palabras, ¿sí? Distribuidas en tres secciones, que son introducción, estructura de la sesión y los objetivos y los resultados, ¿sí? Y las presentaciones y las orales y los pósters tienen una descripción de no más de 320 palabras, así que están distribuidas en cuatro secciones: de introducción, métodos, resultados y conclusión. O sea, el gran objetivo de esta diapositiva es que ustedes vean que no es extremadamente compleja la presentación. Las presentaciones no son largas, no tienen muchas palabras. Sí, es más que nada pensar una idea adecuada y explicarla adecuadamente, pero la cantidad de palabras y demás no es mucho. Sí, Sebas. pasamos a las. Sí, te escucho. No, perdón, creo que hay quizás un poco de ruido de fondo y se entrecorta mucho, pero espero que hayan llegado a entender. Es como dices, como dijo Sebastián, no es complicado participar, es lo mismo que para cualquier otro congreso, pero requiere prepararse con cierta anticipación. Ahora les vamos a mostrar las fechas también, límites para enviar las aplicaciones. Muy bien. Ya hay un equipo grande de gente trabajando hace varios meses. La preparación de este Congreso de Buenos Aires del año que viene empezó este año antes del Congreso de Sevilla. Estamos desde abril y mayo trabajando. Hay un comité científico internacional que está compuesto por Marina Richardson, que es del ICER, del Instituto ICER de Estados Unidos, y Iga Lipska, que es de Polonia. Bueno, estoy yo. Y como ven, hay un grupo muy grande, muy importante de muchas personas de Latinoamérica y de la región que están trabajando en el comité científico. Hay mucha gente también de IEX involucrada en el caso del comité científico. No, no lo, ahí está, Federico, nuestro colega y amigo Federico Augustowski, que es parte del comité científico, y en el comité organizador hay tres co-chairs, que son Sebastián, Lucien, la directora de CONITEC en Brasil, y Adriana, la directora de IEDS en Colombia. Y también estamos Federico, estoy yo, está Valentina Estaco, está Andrea Alcaraz, y hay un equipo grande de IEDS y de varios países de la región que están trabajando en organización del Congreso. Muy bien, ¿cuál es el lema? Habrán visto quizás el lema del Congreso, que es Next Gen Evidence. Ese Next Gen, no sé si es un término súper conocido en español en Latinoamérica, se refiere a Next Generation. Vieron que ahora también está bastante de moda el Next Generation, varias cosas. Pero la idea fue también pensar un poco en la evaluación de tecnologías como en un momento de mucha necesidad de transformación. Por muchos motivos. Por un lado, hay una demanda también a que la evaluación de tecnologías ocupe un rol todavía más relevante del que ocupa para también dar respuesta a problemas que implican desde la equidad, el acceso, el impacto ambiental de las tecnologías. Por otro lado, también hay muchas tecnologías que son lo que se llaman disruptivas, que cambian mucho de lo que nosotros conocíamos hasta ahora. Las terapias génicas es un buen ejemplo de eso. Y también en cuanto a la generación de datos, todo lo que es la real world evidence o el aprovechamiento de datos de la vida real. Eso hace que la evaluación de tecnologías necesite también adaptarse y transformarse para responder a estas demandas, y es probable que veamos que la forma en la que generamos evidencia, sintetizamos evidencia o la evaluación de tecnologías influye en el proceso de toma de decisiones sea totalmente distinto en el futuro a como es hoy, solo por mencionar. Cosas como la inteligencia artificial y las que yo mencioné anteriormente son fuerzas que van a obligar a que cambiemos la manera en la que tomamos decisiones.
Así que el objetivo del Congreso es abarcar todos estos aspectos, todas estas fuerzas y estos desafíos que están obligando que la evaluación de tecnologías se adapte y se transforme. Así que ese es el lema principal del Congreso. Y ese lema después se baja en las tres plenarias. Esto también lo detallo porque cuando ustedes envíen un abstract o para un panel o para un póster o para una presentación oral, si eso que ustedes envían está alineado de alguna manera con el lema general del Congreso o con alguna de las plenarias, tiene más probabilidades de ser aceptado. Por eso las plenarias también es importante detallar de qué se tratan. Y las tres plenarias van a ser. La primera es como esta Next Generation, la evaluación de tecnologías de nueva generación. Vamos a discutir qué es o por qué es necesario. La segunda va a discutir qué nuevos métodos la evaluación de tecnologías dispone o tendría que aplicar para satisfacer estas demandas. Y la última es la participación de nueva generación, de qué manera la evaluación de tecnologías sanitarias y los procesos de toma de decisión involucran a los pacientes, a los productores de tecnologías, a la sociedad, a los médicos, a las sociedades científicas en el proceso de toma de decisión. Más en detalle, la plenaria 1 va a discutir sobre todo, sería como la pregunta de la plenaria 1 es si necesitamos transformar la evaluación de tecnologías sanitarias. Ante dos situaciones. Por un lado, hay una demanda global a que la evaluación de tecnologías cumple un rol más importante. No es el rol de la evaluación de tecnologías, no es solamente la evaluación incremental de una nueva tecnología y costosa sobre otra. La evaluación de tecnologías puede ser más ambiciosa que eso y puede dar respuestas a problemas de acceso, diseño de planes de beneficios, cómo mejorar la equidad, cómo reducir el impacto ambiental. Y sobre todo en países de bajos y medianos ingresos hay una demanda porque la evaluación de tecnologías sanitarias se involucre en decisiones cada vez más importantes y sea cada vez más tenida en cuenta. Pero, por otro lado, también la evaluación de tecnologías se enfrenta con estos desafíos de la inteligencia artificial, los datos de la vida real, el impacto ambiental, es decir, son otras fuerzas que también desafían e implican que la evaluación de tecnologías tenga que pensarse de una manera distinta. Así que esa plenaria 1 va a discutir qué nueva evaluación de tecnologías sanitarias necesitamos. Y la plenaria 2 va a discutir qué métodos puede utilizar esta nueva evaluación de tecnologías sanitarias, qué métodos hay para los datos de la vida real, qué métodos hay que utilizan la inteligencia artificial, qué métodos hay para evaluar la equidad de las intervenciones, etcétera, etcétera. Y la plenaria 3, como dije, es quiénes van a estar involucrados en esas discusiones y en ese proceso de toma de decisión. Así que son tres plenarias muy, muy importantes y muy relevantes para todos los que hacemos evaluación de tecnologías sanitarias. Muy bien, ahora le voy a pasar a Seba. Si se escucha mal, Sebastián, yo te aviso y sigo yo. Un breve comentario respecto a las tarifas que mencionó Sebastián antes también. Para los países de medianos ingresos hay una reducción del 50% en el valor de la tarifa. Eso es importante porque la mayor parte de los países de Latinoamérica son países de ingresos medios. Así que sepan que tienen acceso a una tarifa que tiene un 50% de reducción. Pero como mencionó Sebastián, eso es importante registrarse tempranamente porque es mucho menos costoso el registro en forma temprana. Sebastián, te dejo ya seguir a partir de acá y después cerramos juntos. Está bien, ¿cómo andan? Bueno, perdón si se escucha mal, si se puede estar extremadamente mal, últimas dos horas. Como decíamos, es importante que todos puedan participar y existen becas para participar. El CTI brinda becas para participar. Estas becas incluyen tanto el registro, los tickets aéreos como el alojamiento. Para poder postularse para una de estas becas, como una de las preguntas que estaban realizadas en el chat, es que uno tiene que ser o de un país de bajos y medianos ingresos, o ser un paciente o un cuidador de pacientes en relación con una asociación de pacientes, o ser un estudiante full time en temas de evaluación de tecnologías sanitarias.
alguno de estos tres requisitos, no los tres en simultáneo, sino alguno de estos tres. Y alguno de estos tres tiene que estar asociado, ¿sí?, a haber presentado alguna actividad en el Congreso, ¿sí?, demostrar una relación o una institución relacionada a evaluación de tecnología sanitaria, ya sea una agencia, un ministerio o una universidad, ¿sí?, y demostrar un claro interés en la evaluación de tecnologías sanitarias, lo cual tiene que estar respaldado por alguna carta de apoyo de la institución donde la persona trabaja o de que hay un futuro en relación al desempeño posterior de esa persona con respecto a la evaluación de tecnologías sanitarias. Hasta acá se escucha más o menos bien. Bien. Bueno, y todo esto, sí, tanto las presentaciones de las actividades como para las presentaciones de las becas, tienen algunos límites, como algunas son no tan lejos en el tiempo, las remarcamos, ¿sí? La fecha límite para la presentación de talleres y paneles es el 28 de octubre, ¿sí?, aproximadamente dentro de un mes y medio. El 25 de noviembre se avisan quiénes fueron los talleres o los paneles seleccionados. Y un mes después, sí, o un mes y unas semanas después, sí, es el deadline para las presentaciones orales, los pósters o para la presentación para la solicitud de becas, que la fecha límite es el 5 de diciembre, ¿sí? El 30 de enero se avisan los resultados para las presentaciones orales y pósters, y el 4 de febrero se avisan los resultados para la solicitud de becas. Una semana después al aviso de la solicitud de becas del 4 de febrero es que uno tiene que avisar si acepta esa beca. Porque para la presentación a las becas uno tiene que decir un estimado del dinero que necesita, tanto para tickets aéreos y alojamiento, y en ocasiones puede ser que para promover la mayor participación no se otorgue una beca completa, sino que se otorgue una beca parcial. Pero bueno, la persona que solicitó la beca tiene que después confirmar si está, si puede o si puede tener disponibilidad de tener el dinero necesario que le falte para asistir al Congreso. Perfecto, Sebas. Yo resumiendo también un poco, son como dos grandes categorías, ¿no? De las oportunidades de participación. La primera, que es la que está ahí abajo, es las presentaciones orales y pósters, que es lo mismo, ¿no? Es donde uno tiene un trabajo de investigación y envía un abstract de ese trabajo de investigación y puede ser que sea aceptado para una presentación oral de unos pocos minutos o que sea aceptado para un póster. Pero eso es lo que ustedes. Es lo más habitual que se envíe a los congresos. Los paneles son propuestas donde ustedes lo que están pidiendo es un espacio del congreso para presentar un panel. Ahí no es un trabajo científico. Donde ahí hay que proponer 4 a 5 panelistas y ahí es muy importante que sea alguna representación lo más variada posible de ese panel, ¿no? Si ustedes. Primero que sea un tópico obviamente de interés para la comunidad de evaluación de tecnologías sanitarias, pero además que ahí están representadas distintas regiones del mundo, distintas perspectivas, puede ser perspectivas desde las agencias que hacen evaluación de tecnologías sanitarias, de pacientes, de productores de tecnologías, pero es una manera muy importante de participar un panel, porque no son tanto los paneles que están disponibles en el Congreso. Así que eso requiere bastante planificación. Yo realmente los estimulo que hagan su presentación para paneles, pero tengan en cuenta esto. Tienen que elegir un tema que sea de interés para todos y los panelistas no pueden ser, por ejemplo, todos de Latinoamérica o todos miembros de agencias de evaluación de tecnologías. Tiene que haber una buena representación de regiones y de perspectivas. Pero ojalá tengamos muchas presentaciones de paneles de temas que son relevantes también para Latinoamérica. Muy bien. Y creo que hasta acá les presentamos lo principal del Congreso y creo que ahora podemos dejar lugar para preguntas. Algunas ustedes las fueron haciendo en ese chat de preguntas que hay, las podemos mirar. Pero también los invito a levantar la mano
si quieren, y hacer su pregunta directamente. No sé, Sebas, o no sé quién está viendo quién levanta la mano. Yo pienso que si alguno levanta la mano, lo voy a ver desde aquí. Yo voy a dejar de compartir pantalla también. Perfecto. Y podemos ver alguna de las preguntas, Sebastián, si te parece. ¿Hay alguna en relación si siendo perteneciendo a una institución sanitaria prestadora de servicios es posible aplicar a una beca igual? Y la respuesta fue que es más la relación con la evaluación de tecnologías sanitarias que con el subsector o con la actividad de la institución a la cual se pertenece. Después hubo una en relación a la participación siendo parte de una organización de pacientes, que la respuesta es que sí, como vimos incluso es una de las formas de aplicar a una beca. Hubo otra pregunta en relación a los datos cualitativos, a las metodologías de investigación cualitativa, y la respuesta es también que sí, que se pueden presentar trabajos de metodologías cualitativas, siempre y cuando son tópicos adecuados relacionados a la evaluación de tecnologías sanitarias. Veo que hay una pregunta también que alguien hizo de la posibilidad de participar face to face, en forma presencial en el Congreso. Eso yo no lo aclaré, pero es importante. No hay una opción de participación virtual en el Congreso. La única manera de participar es en forma presencial. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Yo no llego a ver las preguntas que se respondieron. Ahí pregunta, hola Giovanni, ¿cómo estás? Hay mucha gente conocida. Si el póster puede ser de una tesis de grado sobre TESA, sí, por supuesto, cualquier trabajo de investigación puede ser presentado. Tiene que ser, obviamente, un tema relevante para la evaluación de tecnologías sanitarias. Marilia, preguntaste vos lo de investigación cualitativa. No, claro, nosotros no, los paneles Sí. todavía no están definidos. Justamente eso es lo que hace tan interesante este congreso. Gran parte del programa científico se elige de esta manera. Se reciben en las fechas que mostró Sebastián las propuestas de paneles y se eligen las mejores, las más interesantes, las que tienen los mejores panelistas. Así que hoy no hay un programa científico. Está este esqueleto que yo les comenté. Están las tres plenarias que organizan los 3 días y después el resto de los días se completan con los paneles, que todavía no están decididos, y las presentaciones de abstracts en pósters y en presentaciones orales que tampoco están decididos. Así que eso es un mecanismo muy bueno, es habitual en los congresos, pero es un mecanismo muy bueno que asegura que los temas son relevantes para todos nosotros y que están muy actualizados también. Pues no es que el programa científico se cerró hoy, ¿no? No sé si eso respondió lo de Marilia. Sí, También. contestó. Gracias, Emily. Después, yo diría también una característica de HTI, es que no es que no haya secciones de método, son muy importantes. Pero no es un congreso únicamente metodológico. El congreso HTI es el gran atractivo que tiene, ¿no? Desde mi punto de vista. Es un congreso que también está muy orientado al uso de la evaluación de tecnologías en la toma de decisión. Por eso participan los gobiernos, por eso participan las agencias de evaluación de tecnologías más importantes del mundo, los tomadores de decisión, pacientes, los productores de tecnologías. No, no es un congreso en el que ustedes se van a encontrar solo hablar de metodología. Van a ver que todo el tiempo se está discutiendo cómo se aplica todo esto en la toma de decisiones, cómo impacta en la toma de decisión. También, si se quieren inspirar, pueden ver, por ejemplo, congresos pasados como el de Sevilla o como el de Adelaida, qué temas se presentaron. Y también cuando ustedes vayan a hacer la aplicación, se van a encontrar que el sistema les va a pedir que ustedes clasifiquen esa presentación que están haciendo, ese abstract que quieren mandar, o su trabajo científico, o el panel, en qué categoría se incluye. Van a ver que hay categorías muy, muy amplias.
Alguien pregunta si se puede pedir una beca si se estudia a tiempo parcial y no completo. Yo pienso que sí, habría que ver bien la aplicación. Depende un poco también dónde esté esa persona trabajando el resto de su tiempo, ¿no? Si está trabajando en una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, seguro que aplica. Muy bien. Perfecto. Y veo que Leonora, o la Leonora, Leonora Hielo, levantó la mano. Te voy a dar la palabra, Leonora, para que puedas hacer tu pregunta y a ver si el resto también de los que están ahí se animan. Adelante. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Gracias, ¿eh? Bueno, buenísimo. La verdad que, bueno, me encanta que le den difusión a esta iniciativa. Para nosotros es bastante nueva. Bueno, vos sabés, viste, que estamos quizás más acostumbrados a los congresos de eSport con sus características, algunas que se comparten con este encuentro, otras son quizás diferentes. Pero me gustaría conocer tu mirada sobre qué, si tuviéramos que hacer, ¿te acordás como cuando éramos chicos, el cuadro comparativo? ¿Qué diferencia habría o cuánto, o, digamos, entre este encuentro de HTAI y los encuentros de eSport, que fueron también evolucionando y no son los mismos que fueron al principio, ¿no? Como para uno evaluar, porque bueno, uno no puede asistir a todo, y bueno, estaría bueno saber cómo evaluarlos, ¿no? Comparativamente. Gracias, Andrés. Perfecto, Leonora. Yo creo que es un poco lo que mencioné antes también. Me da la impresión de que los congresos de eSport tienen un sesgo mucho más metodológico. Por supuesto, como vos dijiste, van cambiando todos, ¿no? Y todos tienen un poquito de todo, pero una gran parte del congreso de eSport está orientado más a cuestiones metodológicas. Hay otra cuestión importante, que eSport dejó de hacer los encuentros en Latinoamérica, así que hay mucha gente de Latinoamérica que estaba acostumbrada a ir al Congreso Regional cada 2 años que se hacía en eSport, pero también se quedó sin ese foro. Y HTI está más orientado, también toma temas metodológicos, pero está más orientado a la toma de decisión. Creo que un buen ejemplo es ese vínculo también que hay entre HTI e Inata, Inata que es esa red de todas las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias del mundo que siempre participan de HTI. Así que yo creo que uno se puede encontrar con un espectro también más amplio de temas y de aplicación. Creo que el de HTI es un poco más rico también en las voces que se escuchan, en la participación de los distintos actores. Pero diría que sobre todo eso, Leonora, también tiene muchísimas similitudes, ¿no? Yo participé de congresos de eSport y de HTI, también tienen muchas cosas en común. No sé si eso responde tu pregunta. Y ahí está, Rodolfo Hernández, te voy a habilitar el micrófono, Rodolfo, así puedes hacer tu pregunta. Hola, hola Andrés. Una duda. Si hay posibilidad de presentar un panel o un workshop en español, si es esa o tiene que ser necesariamente en inglés para que gente que no habla español esté también involucrada. Digamos, ¿podemos presentar un Perfecto, workshop en Rodolfo. español o no? Esa es la pregunta concreta. Mira, gracias por tu pregunta. Eso también sirve para hacer la aclaración de que el idioma oficial es en inglés. Eso también es importante que todos lo conozcan. No, no puedo decirte ahora exactamente porque el programa científico no está cerrado, pero justamente una de las ideas de hacer la reunión de Redeza al mismo tiempo que el Congreso, por un lado, va a permitir que cerca de 50 o 60 participantes de toda Latinoamérica de Redecha puedan venir al Congreso. Pero el Congreso de Redecha habitualmente, Redecha se reúne todos los años, ¿no? Este año es en noviembre en República Dominicana. Y el formato del Congreso de Redecha tiene generalmente un día y medio que es abierto al público y otro día que es de reunión cerrada. Y ese día abierto hay talleres, hay workshops, hay paneles. En español, por supuesto, que es el idioma en el que funciona Redecha. Así que
Estamos intentando organizar de manera que al menos uno de los 2 días de workshops, parte de esos workshops o todos o parte sean organizados por Redecha y en español. Así que te diría que casi con 90% de certeza va a haber workshops en español para los que se sientan más cómodos, al menos en alguno de esos 2 días. Y ahí quizás aprovechamos también para dar talleres de interés, desde cómo hacer evaluaciones económicas o de real world evidence. Bueno, estamos haciendo un poco de relevamiento de qué temas son más de interés para la región y tener esos bloques en español. Muchas gracias. Bueno, estoy viendo si hay. Los que quieran levantar la mano, por favor, levanten la mano y les habilitamos el micrófono. Cristian pregunta si deben ser investigaciones en desarrollo, si ya se sometió, publicó una revista. Si ya está publicado, Cristian, no. Pero si se submitió y todavía no está publicado, o si se está por submitir, no hay ningún problema, por supuesto. Puede ser una investigación en desarrollo. Después, bueno, Catrín también veo que pregunta, que ya ve que esta es una muy buena oportunidad para incluir la evaluación de tecnologías en países de bajos y medianos ingresos, incluyendo los países africanos. Y sí, por supuesto, coincidimos, Catrín. Para nosotros es una muy buena oportunidad también para fomentar e impulsar la evaluación de tecnologías en América Latina. Mientras tanto, les voy diciendo otra cosa. Es muy importante anticiparse y tenerlo esto presente para todo, porque tampoco es barato asistir, ¿no? Aunque hay una tarifa reducida, aunque es en Latinoamérica, hay que viajar hasta Buenos Aires, está el hotel, está la inscripción. Así que también es bueno que ustedes o sus colegas ya se vayan preparando, vayan pensando dónde conseguir el financiamiento, cómo aplicar a la beca, registrarse tempranamente y también para presentar paneles. Requiere un tiempo de preparación, así que es bueno que lo vayan pensando desde ahora. Sebastián, si vos ves alguna pregunta que quieras responder, adelante, ¿eh? Yo estoy viendo que. Sí, yo muchas estoy respondiendo en forma escrita. Y Andrés, Débora pregunta si, Débora Liguel, pregunta si va a haber apoyo para personas con deficiencias o que no hablan inglés, especialmente representantes de pacientes. Digo, con respecto al idioma, en algunos espacios va a haber traducciones, ¿sí? Sobre todo en plenarias, no sé en todos los paneles, en todas las presentaciones humanas. Con respecto a la discapacidad, en pagarla en la escritura habitual de personas con discapacidad, si alguien tuviera alguna necesidad particular, seguramente se evaluará caso a caso. Claro, con respecto a la traducción o también las dificultades, por ejemplo, de audición, en este último congreso que se hizo en Sevilla, son las cosas de inteligencia artificial. Uno podía con su teléfono elegir en qué idioma quería la traducción. Entonces, las personas hablan en inglés, había subtítulos, en inglés, pero además uno con su teléfono o el dispositivo que quiera podía también. Ahora no estoy seguro, pero eso sí se va a poder seguramente para el año que viene. Uno va a poder elegir qué subtítulos ver. Creo que eso ayuda bastante para poder participar. Pero todos los panelistas hablan en inglés y la traducción simultánea, esa donde nos poníamos los auriculares y elegíamos el idioma y había una persona traduciendo al mismo tiempo, eso yo nunca lo vi en un congreso de HTI. Podemos transmitirle la inquietud, pero lo veo que es muy difícil de organizar porque ustedes piensan que, salvo en las plenarias, después hay muchas actividades al mismo tiempo, ¿no? Hay muchos salones, ahí puede haber 6, 7, 8 salones al mismo tiempo, donde en algunos hay paneles, en otros hay presentaciones de abstracts, así que no sería posible poner traducción en todo, pero por suerte, estos métodos digitales hacen que uno tenga disponible una traducción personal
al menos para las plenarias seguro, no sé para el resto de las actividades. Pero les vamos a transmitir esta inquietud al comité también. Alguien pregunta, para los países de altos ingresos y trabajando en una consultora, eso no, sí, yo tampoco creo que haya becas de HTI para ese perfil. Mucha gente no, mucha gente la financia su organización, ¿no? Mucha gente asiste porque es la propia agencia que le paga el viaje, o quizás hay un sponsor, un productor de tecnología, que alguien está presentando un póster, entonces también lo financia o le da becas. Yo pienso que depende mucho del país también, ¿no? Eleonora también pregunta si se sabe el hotel. Creo que está confirmado. El hotel es en el Sheraton, que está en Retiro. Es el centro de convenciones uno de los más importantes que hay en Buenos Aires, con muy buenos salones. No sé si hay manos levantadas, Eva, ¿vos estás viendo eso? Estás muteado, se va a hacer. Perdón, estaba muteado. Yo no veo más ningún. También Verónica Peuchot consulta si hay manera en que organizaciones como CADIEM o CAPROVI se pueden sumar. Sí, por supuesto, habría que ver específicamente qué les interesa a Verónica, si tienen interés en presentar un panel o exactamente qué están pensando, pero me pueden escribir a mí si quieren, o HTI, y lo consultan más específicamente. Alguien consulta si existe tarifa diferencial para los locales de Argentina. Lamentablemente creo que no. Nosotros lo podemos volver a hablar, pero por lo que yo sé de los congresos previos, habitualmente no. No hay un tratamiento diferencial, pues además los locales tenemos la ventaja que no tenemos que gastar en el viaje en avión, no tenemos que gastar en hotel, entonces todo el apoyo y las becas se orientan más, me parece a mí, para los que tienen más gastos, así que no creo que haya una tarifa diferencial en la inscripción para los de Argentina, lamentablemente. Sería muy lindo, pero no. Yo estoy mirando las preguntas mientras tanto, ¿no? Sí. Pedro Galván, de Paraguay, también le pregunta a Alejandra. Alejandra se tuvo que ir, Pedro, así que contesto yo sobre tecnologías disruptivas. Sí, vos estás pensando, por supuesto, que no es una mala idea para nada. Tecnologías disruptivas es un tema de muchísimo interés hoy en la comunidad de HTI. No me sorprendería que haya paneles sobre eso, pero me parece un buen tema. Pero vos se preguntás, presentar un panel sobre tecnologías disruptivas en Latam. Siempre es bueno, si alguien quiere organizar un panel, que no sea solo Latinoamérica y que se invite como panelistas a personas de otras regiones, porque además los problemas suelen ser los mismos, ¿no? No es que, y uno puede aprender mucho de la experiencia de cómo otros en otras regiones del mundo solucionaron ese problema. Pero el tema, Pedro, me gusta mucho. Tecnologías disruptivas como las terapias génicas. Bueno, aplicaciones de inteligencia artificial, como vos ponés, son un buen tema. Eleonora tiene la mano levantada. Dale. Ahí te habilité para que puedas hablar, Eleonora. Gracias, Andrés. Gracias, Sebas. Mira, hablando de justamente tecnologías disruptivas, pero por lo poco disruptivas, yo tengo clientes que muchas veces me hablan, no hay mucho desarrollo en el tema y es sumamente interesante, sobre tecnologías, por ejemplo, en medicina herbal, si hay evaluación de tecnologías como para implementar medicina herbal en cualquier sistema, ¿no? Y me pregunto si un panel de esas características sería de interés, porque bueno, justamente no son tecnologías de punta o de las más disruptivas, como se viene hablando, pero bueno, es todo un campo donde me parece que hay poco desarrollo y quizás valga la pena, por la presunta costo-efectividad de ellas, pensar en algo para discutir.
Sí, no es un tema súper tradicional, esta medicina no tradicional, pero es algo importante en algunos países. Por ejemplo, en China ya hay algunas experiencias y creo que incluso hay papers sobre cómo hacer la evaluación de estas intervenciones no tradicionales. Hay mucho sobre acupuntura, pero hay poco sobre otras. Yo pienso que si alguien logra organizar un panel con panelistas de tres o cuatro países, regiones, también en Asia, estoy seguro que esto es importante, no lo veo para nada mal. Desde el punto de vista también siempre desde la evaluación, ¿no? ¿Cómo hacer para evaluar este tipo de terapias, las limitaciones que hay en cuanto a evidencia, en decisiones de cobertura? Pero sí, lo veo que es posible. Verón, había visto la mano. Sí, de Verónica. Ahí, Verónica. Rodolfo pregunta por la posibilidad de calificar los abstracts o de colaborar para la decisión de aceptación. Sí, obviamente que es posible, Rodolfo. Claro, quizás muchos de ustedes van a recibir invitaciones para sumarse al comité científico. Ahí se prioriza también a gente que tenga experiencia en haber asistido a congresos de HTI. Rodolfo, vos fuiste a muchísimos, así que gracias por ofrecerte. Seguro que te vamos a mandar una invitación y toda colaboración es bienvenida. Eleonora, vos tenés levantada la mano, no sé si es de antes o de ahora. Pero si querés hablar, podés hablar. Verónica, y te habilite para que preguntes si querés. Ahí está, gracias. No, mi pregunta era porque, para ver si se podía activar nosotros internamente. A veces lo que nosotros vemos, yo trabajo en la parte de diagnóstica, y que nos cuesta mucho a veces posicionar las discusiones de las evaluaciones de tecnologías diagnósticas o de dispositivos. Entonces, por ejemplo, podríamos trabajar en una propuesta para una mesa de discusión o un panel de discusión centrado en este tipo de evaluación, en este tipo de tecnologías. ¿Esa sería una propuesta factible o válida? Sebas, no sé, yo no llegué a escuchar bien, a mí se me cortó el sonido en la mitad. ¿Querés contestar vos? Si resumo la pregunta, es si las tecnologías diagnósticas son interesantes para el mundo de ETS. Sí, tiene sentido que intentemos trabajar, por ejemplo, con CADIEM o CAPRODIES en acercar una propuesta de, por ejemplo, un panel para discutir la evaluación en este tipo de tecnologías o un panel, una mesa de discusión. Sí, totalmente, totalmente. El gran concepto en la evaluación de test diagnósticos es que si un test es extremadamente preciso, pero no modifica la conducta, quizás la precisión no es tan influyente. Digo, para resumir el gran problema de la evaluación de los test diagnósticos. Obviamente que es un tema muy interesante para presentar un panel. Genial, gracias. Sí, exacto, como dijo Sebastián, es un capítulo importantísimo toda la evaluación de técnicas diagnósticas, pero no te olvides, me parece perfecto que CAPRODI o alguna asociación tenga interés y lo promueva, pero para que sea aceptado es muy clave que no sea algo solo desde una organización o desde un país, ¿no? Que ustedes puedan incluir expertos de distintos países, desde alguien que produce test diagnósticos, otro que los financia, otro que los evalúa, de distintas partes del mundo, pues se prioriza, como yo les dije, el congreso dura 3 días, pero no hay espacio infinito, ¿no? Y la idea de HTI es elegir los paneles más interesantes para todo el público que asiste a HTI, así que para tener éxito, les recomiendo que tengan eso muy, muy presente, que no sea un panel muy acotado y de interés solo para unos pocos. Bien, gracias. Muy bien. Bueno, yo no estoy viendo más preguntas en el chat. Ya llegamos a la hora en la que se supone que termina el webinar.
Tampoco veo manos levantadas. Así que, y creo que contestamos casi todas las preguntas que habían aparecido ahí. Seguro que les van a surgir más dudas. De vuelta les aconsejo empezar a ya pensarlo con anticipación. Visitar el sitio de HTI. Yo pienso que muy pronto va a estar toda la información ahí. Además, ya dentro de pocos días o semanas se abre, como comentó Sebastián, la recepción. Tengan en cuenta que en octubre termina para la fecha de presentación de paneles y en diciembre, Sebas, lo de Abstract. Sí, 5 de diciembre. Parece que falta mucho, pero llega rápido y si uno tiene que además invitar a gente de otros lugares, todo eso lleva un tiempo, así que el secreto es pensarlo con mucha anticipación. Creo que va a ser un congreso muy bueno en muchos sentidos, es un momento muy especial de la evaluación de tecnologías sanitarias, desde la pandemia, las terapias génicas, la inteligencia artificial, hay muchísimos temas de mucho interés, así que creo que va a ser un congreso muy, muy interesante y muy desafiante para todos y además con esta oportunidad de hacerlo en Latinoamérica, así que ojalá que muchos puedan venir. Quizás repetimos una actividad como esta dentro de un tiempo, por si tienen interés, para contarles un poco más y siempre estamos disponibles nosotros. Con Sebastián, bueno, Federico, Andrea, Valentina, mis colegas de IEX, la gente de HTI también para ayudarlos con cualquier cosa que necesiten. Sebas, no sé si vos te queda algo más por decir, si no ya los despedimos. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que vienes diciendo en relación al desarrollo de PS en Latinoamérica y la importancia del Congreso. Sería un placer colaborar y organizar el Congreso y ojalá todos estemos ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por el interés y por haberse conectado y nos vemos pronto. Que anden muy bien. Hasta luego.